Y, Nuria, no te vayas. Ven. Y que la gente así vea... Ya verás tú el titular. ¿La falda es de plástico? La falda es como, yo qué sé... Es un mantel de una mesa de... Sí, es de calor. Vamos a hacer una cosa. Te voy a pedir que te pongas aquí. Cecilia, espera, ¿vale? ¿Sí? Porque vamos a hacer una cosa. La serie transcurre en el Imperio Romano, ¿vale? Y ahí, bueno, tiraba mucho el latín. Entonces vamos a hacer una de las secciones favoritas del programa, que es el teléfono escacharrao, pero hoy va a ser en latín. Vamos a intentar pasar una frase en latín. Necesitamos, por favor... a nuestros romanos, Cayo y Alejandro. Bueno, os cuento cómo va. Os vais a poner... ¿No tienes bolsillo? No, pero me lo dejo puesto. Vale. Os van a poner una música, entonces Alejandro me va a decir una frase en latín. Yo te pediré que te quites los auriculares, quítatelos abajo, que si no dan en el micro el sonido, que está la música muy fuerte. Y vamos a intentar que llegue una frase en latín a Cayo. Y tú tienes que darle la última frase en latín para que él la diga, a ver si puede traducir. Vale. ¿Vale? Correcto. Vamos allá a poner los auriculares, disfrutar a tope. A ver. Non calca. Espera. Non calcas me, sun calciatus sandali. No te la sabes ni tú. A ver, dímela otra vez. Non calcas me, bueno, ni tú tampoco, perdón. Non calcas me, sun calciatus sandali. Non calcas me. Non calcas me. Sun calciatus. Non calcas sandali. Non calcas me, sanciatus sandali. Vale. Knock, knock. Nunca el calmet salchachus calmani. Ni una palabra, Cecilia. Nunca el calmet salchachus carmani. Bien, bueno. No es valenciano, ¿eh? Corre. Nunca calmet salchachus guanfari. Lo habéis hecho, creo que la peor vez de todo el hormiguero. ¿Nunca calmus, salchachus o alfari? Nunca calmet. Nunca calmet. El que tú lo haces es valenciano. Pues no. ¿No quiere decir nada? Nada. A ver, Non calcasme, sun calciatus sandali. Ah. Algo de las sandalias. Non calcasme. Sí. Sum calchatu sandali. Claro. No me pisa que llevo... Ah, chango. ¡Sandali! Vamos a hacer una cosa. Vamos a complicarla. Te vamos a poner a ti la última para que seas la última allí y tú seas la encargada de darle... No. Ah, aquí, vale. Adelante de él. Es la gente de la cárcel también, ¿no? La portavoz, ¿vale? Y vamos allá con la segunda frase, poner los auriculares. Mucha suerte. Vamos. Venga, Pablo, concéntrate. Hoc ano. Hoc ano. Sí. Esto no se me olvida. Hoc ano egoire in vacation agadibus. Hoc ano egoire in vacation agadibus. Hoc ano. Empezamos bien. In vacation egoiste datarum. En serio, Pablo, como te acordabas de la primera palabra, ¿te has olvidado de todo el resto? Claro, claro. Sí, que lo que he memorizado la primera. No me va a pasar a mí, porque ahora mismo ya o sea, te iba a preguntar y tú ya no sabrías tampoco. Es un desastre. Hoc ano. Perdona. Impatantions falcaris montis. ¿Tal cual? Tal cual, me lo ha dicho Pablo. Hoc ano calcaris. Calcaris invatatium croque. Como Sony, ¿no? Vale. ¿Lo hemos repetido otra vez? Ay, qué mal quisiera. Está la cosa para repetir, vale. ¿Eh? A ver, buen hombre. Hoc ano in Sony croquet. Año insomni, los sueños. ¿Eh? Croquis. Le hemos dicho. Croquet.
Sí. Sony Crockett. Crockett, Crockett. ¿Cuántos años tiene Sony Crockett? Sí. No. Miami Vice. No. Año sueño, pero no sé qué croque. No, por favor, Alejandro. Jocano, ego ire in vacation, agadibus. Ah. ¡Anda! ¿Pero de dónde sale agadibus con croquet? No, no lo sé, ha sido Nuria. Ha sido Nuria, Nuria. Jocano, este año, ego ire in vacation, in gadibus, a Cádiz. ¡Ah! ¡Ay, vale, vamos a hacer una cosa. Ahora sí. Está claro que yo fallo porque retengo solo poco. Sí. Entonces, te vas a poner tú y yo vale. Déjame los auriculares, ¿vale? Ah, vale. Y vamos a cambiarlo todo. Vale. Nuria, que retiene mucho también. Sí, claro. Y nosotros. Que vaya aquí y nosotros dos. Dora, la exploradora. Vamos a tope, ¿vale? Venga, tenéis que intentar entender la frase, que eso ayuda. Sí. No, gracias, Julián, tú puedes, tío. Mucha presión, ¿eh? Pero vamos allá. Ay, venga, respira. Homo sum. Perdona, es que no te estaba escuchando. Ahora. Homo sum, humani nil ame alienum puto. ¿De qué vas, tío? Espera, dime otra vez, por favor. Homo sum, humani nil ame alienum puto. Homo sum, ame alienum in, amanium puto. Oye, no está mal. Homo sum a millennium min puto. Cada vez hay menos palabras. Homo sum a millennium min puto. No es mal, ¿eh? Corre, corre, que se me olvida. Omnio sum al albelio put. ¡No! ¡Is! No lo sé. Estaba casi, lo teníais. Omnium sum an albenio put is. Puto, 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 puto. Era puto. ¿Omnium todo soy? Sí, sí. Puto. ¿Puto? ¿Put? Puto. Sí, puto, putare, putavi, putatum. Es considero, juzgo, estimo que soy todo. Sí. Más o menos, sí. Homo sum humani nil amalienum puto. Ah. Lo entiende solo él, ¿eh? Qué gracioso, ¿eh? Es muy fácil. Homo, hombre. ¿Sí? Sum, soy. Nil, humani, de lo de humano. Nil alienium puto. Considero que no hay nada de los humanos que me sea ajeno. Facilísimo, facilísimo. Es muy cultural y está muy bien. Un aplauso para Cayo y para Alejandro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en redes sociales.